Buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos al acto de la graduación de la octava promoción del grado en Psicología de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Me acompañan en la mesa... Ay, estoy nerviosa que es mi primera vez, ¿eh? Entonces estamos igual. El vicerrector adjunto de Infraestructuras y profesor del área de Psicología Social, don Juan Carlos Marzo Campos, la señora vicedecana segunda del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana, doña Concepción Sánchez Beltrán, y don Carlos Candela Ulló, profesor del área de Psicología Social del Departamento de Psicología de la Salud. Para comenzar, en representación de los alumnos y alumnas de la octava promoción del grado en Psicología, pido a doña María de los Llanos Padilla Fons y a don Álvaro Álvarez Acosta que tomen la palabra en nombre de todos sus compañeros. ¿Hacia abajo o hacia arriba? No se aprieta, me ha pasado lo mismo. ¿Hola? Uy. Hola, buenas. Lo ponemos así, ¿se escucha? Buenas tardes, compañeros y compañeras. En primer lugar, nos gustaría tanto a Llanos como a mí agradeceros la confianza que habéis tenido en nosotros desde el primer año de carrera hasta el día de hoy. Y es curioso, porque somos dos personas muy diferentes. Habéis elegido durante estos años a dos personas que tienen en común la vocación de poder hacer todo lo posible por ayudar a la clase. Una de ellas es artista y durante la semana, en un futuro estoy segura de que dará conciertos entre consulta y consulta. La otra persona tiene la habilidad de limitar sus horas de sueño, cuando se podía antes, para ir a clase y a su vez estrechar los lazos sociales con vosotros y vosotras y desarrollar su capacidad para sincronizar su cerebro y su hígado a la misma velocidad. Ahora vosotros podéis y vosotras intuir cuál es cuál, pero en serio estamos muy agradecidos y agradecidas de que nos hayáis elegido siempre y para estar hoy también aquí. Hoy nos acordamos de nuestros familiares, que lamentablemente no han podido acompañarnos de forma presencial en este día tan señalado, pero que aún así nos acompañan y nos ven por el streaming. Así que os enviamos un saludo a todos y a todas y os damos la bienvenida a nuestro acto de graduación. Esta no es sino otra consecuencia más derivada de la situación tan complicada que nos está tocando vivir durante este año y el pasado. Nos hemos encontrado con dificultades a las que no nos habíamos enfrentado anteriormente, ni nosotros ni nosotras como estudiantes, ni los profesores, ni la propia universidad. Aún así, hemos conseguido salir adelante, a trancas y a barrancas, y hoy estamos aquí, en el aula magna de nuestra universidad, en nuestra graduación. El simbólico punto y final de una de las etapas más felices de nuestra vida. Es curioso recordar cómo hace 4 años entrábamos en esta misma sala llenos de incertidumbre. Algunos de nosotros orgullosos de entrar en la carrera que deseábamos, otros esperábamos con curiosidad descubrir si de verdad queríamos hacer de la psicología nuestra profesión y otros, incluso 4 años después, siguen preguntándose qué estoy haciendo aquí. A partir de ese día hemos hecho amistades, hemos establecido relaciones, hemos evolucionado como personas y, sobre todo, hemos aprendido de eso de qué va la psicología. Y si alguien quiere refrescar alguno de los conceptos importantes, también hemos aprendido, gracias a alguna que otra práctica, que Punset tenía un programa de la 2 que puede ser de bastante utilidad. En otras prácticas aprendimos técnicas muy útiles también, como el arte de pincharse el dedo, sangrar, desmayarse y tener que salir de la clase para tumbarnos en el suelo con las piernas para arriba. Un día memorable, sin duda. Y son muchas las cosas que han cambiado desde que entramos a la carrera. Empezamos contentos en un mundo conocido como antigua normalidad y hemos acabado la carrera en la recta final de una pandemia
Comenzamos con unos conocimientos de psicología más pelados que el campus en ese momento, y a medida que estos han aumentado, el campus ha ido floreciendo y empezamos a pensar que esto lo hicieron a propósito. Queremos agradecer a los profesores y profesoras que nos han acompañado y enseñado, a aquellos que se han preocupado no únicamente de leer diapositivas y comprobar si los trabajos se entregaban justo antes de las 11:59, sino de formar quienes somos, la próxima generación que trate un aspecto tan delicado como la salud mental de las personas. Un pilar fundamental para la salud integral de la población, que cada vez, debido a la situación que estamos viviendo, se ve mucho más reconocido. Hoy nos graduamos y nos quedan años de peleas por conseguir el reconocimiento que la profesión se merece, por desestigmatizar, reivindicar nuestro papel en la sanidad pública y mejorar así no únicamente la salud de las personas que acudan a nuestras consultas, que trabajen en nuestras empresas o requieran de nuestros servicios profesionales, sino mejorar el sistema sanitario para que esto sea posible. Queremos también, por otra parte, la verdad es que sí que es cierto que ha sido bastante tranquila nuestra promoción y por lo que hemos visto durante estos 4 años en el grupo de WhatsApp, en pelearnos a veces somos un poquito profesionales. Sobre todo en época de exámenes, en los que desencadenaba la bendita broma del PDF de ya están las notas. No estáis aquí, pero si nos estáis viendo, gracias, A pesar de estos pequeños roces y algún que otro incidente curioso que ha aparecido a lo largo de la carrera, debemos decir que estamos orgullosos de la clase que hemos tenido. Siempre ha habido alguien dispuesto a ayudar, proporcionar información, mandar PDFs, resolver dudas, enviar memes o intercambiar stickers también. También hemos tenido grandes quedadas y encuentros en una de nuestras segundas casas, como puede ser la Galia, mío. Una vez nos saludamos con un café en mano y otras con bebidas un poquito más interesantes. Como por ejemplo, la buena turbolata de fin de exámenes que algunos hemos tenido el honor de presenciar. Además, hemos sido capaces de llevar a cabo el primer Congreso Nacional de Estudiantes en formato online, adaptándonos a los tiempos que corren y coordinándonos como verdaderos profesionales. Por ello, desde aquí, como presidenta Llanos y vicepresidente, queríamos felicitar y dar las gracias públicamente a todas las personas que lo hicisteis posible, tanto los que organizasteis como los que asististeis. Y como ya hemos dicho, hoy es un día el que marca la final de una etapa y por lo tanto es un día para celebrar. Quizás se podría celebrar más si pudiésemos comenzar a trabajar, pero hay un máster que nos espera con este propósito. Por lo tanto, esto no es más que un punto y aparte en nuestra etapa como estudiantes. Hoy se separan muchos de nuestros caminos y nos llenamos de una incertidumbre similar a la que sentimos al llegar a esta misma sala hace 4 años. Pero esta vez saldréis de ella como psicólogos y psicólogas. Hemos reído mucho juntos y juntas y no pasa nada por llorar ahora, porque es por pura felicidad de habernos encontrado. Y esta emoción es porque sabemos que vamos a vernos triunfando en otras partes. Nunca será Dios, porque esto que hemos creado no se limita a un pupitre, va más allá. Y estamos seguros de que cuando nuestros caminos se vuelvan a cruzar, hablaremos de estos 4 años y pensaremos en los afortunados y afortunadas que hemos sido. Muchas gracias y enhorabuena a todos y a todas. Muchísimas gracias por elegirnos. Muchas gracias. Sí, como representante de la UMH, he de decir que cada año, conforme entran los de primero, cortamos la hierba para que en cuarto, conforme han crecido sus conocimientos, crece la hierba. Poco crecidita la veo yo este año. Bueno, para incrementar vuestros conocimientos, pido ahora al profesor Carlos Candela que tome la palabra para impartir la lección de clausura del curso 2020-2021. Muchas gracias, Virtudes. Estimados compañeros y compañeras de mesa, estimados alumnos y alumnas, familiares y demás asistentes presencial o online, dual, que ya estamos habituados. Quiero empezar esta intervención dando las gracias al alumnado de la 8ª promoción del grado de Psicología de esta universidad por el gran detalle que habéis tenido conmigo al elegirme como padrino e invitarme
a poder impartir esta clase magistral en un día tan especial como es el de vuestra graduación. Supone para mí un gran honor, un placer y una gran ilusión y una gran emoción, como se está notando, poder compartir con vosotros y vosotras este momento de alegría y de orgullo por la graduación de la carrera universitaria, que supone además un punto de inflexión en vuestro camino. ¿Recordáis esto? Good morning, Elche. Carlos Candela os saluda desde las ondas de la PDLO. Hoy es martes 7 de abril de 2020, son las 9:05 de la mañana. Una mañana fría y soleada en la ciudad de Las Palmeras. ¿Cómo olvidarlo, no? ¿Recordáis esos días de marzo, abril de 2020, cuando estabais en tercero o segundo semestre? Imposible olvidarlo. Empezamos las clases online, entorno virtual desconocido. En mi caso, recuerdo, delante del ordenador me siento, me pongo de pie para dar la clase. Y además me voy a poner un cartel de la UMH detrás para generar identidad y potenciar el sentimiento de pertenencia a esta organización. Y si ponemos música de espera, o de motivación. Al inicio de las clases, este curso, por cierto, me han pedido la playlist de la PDLO. Recuerdo vuestras peticiones de canciones y el parte meteorológico sobre un cuadro de montañas también. Yo no lo voy a olvidar jamás y no lo voy a olvidar por vuestra respuesta, por vuestro feedback, tanto en el chat de la clase en el momento puntual como con los comentarios que habéis hecho, que me atrevería a decir me habéis dedicado en la evaluación de la calidad de la docencia. Incluso con los mensajes que me habéis enviado posteriormente a nivel personal a mi correo electrónico. Muchas gracias por vuestro feedback. Recordar que el feedback es un elemento muy importante en el trabajo para potenciar la comunicación, la coordinación de tareas o la satisfacción. Muchas gracias. Yo voy a imprimir estos mensajes, me los voy a enmarcar porque me llegan al corazón. Y por todo eso yo no voy a olvidar jamás esos momentos, esas clases con este grupo en aquella época entre marzo y mayo de 2020. Fue una situación de cambios, de incertidumbre, de temores, de aislamiento, nuevas metodologías, nuevas herramientas, nuevas exigencias, nuevas formas de interacción. La palabra que más he repetido en esta última frase, nuevas, una nueva situación que nos ha exigido adaptación, que os ha exigido adaptación para lograr los objetivos. En este discurso me voy a referir a la pandemia desde la perspectiva de la psicología del trabajo y de las organizaciones que corresponde con mi área de especialización. Y en concreto me gustaría desarrollar dos áreas temáticas. Los cambios como retos e innovación y el trabajo en equipo. Considero dos aspectos importantes en vuestra formación. Si recordáis, hoy en día el cambio es algo inherente a la organización. Es necesario el cambio. O cambias, o te actualizas, o caducas, ¿no? O te mueves, o caducas, como decía. Pregunta de examen. Los estudios dicen que el 70% de los cambios en las organizaciones se producen por A, por convicción, B, por oportunidad, C, por estar al borde del colapso. Efectivamente, la C. Los estudios indican que la mayoría de los cambios se producen por obligación, por imposición, por estar al borde del colapso. Y eso nos pasó. Nos vimos obligados a cambiar la forma de trabajar por culpa de una pandemia. Además, sin tiempo. Bueno, tuvimos una semana para adaptar los materiales, las metodologías, las prácticas. Y aquí estamos, aquí estáis. Objetivo cumplido. Sabemos que los conceptos de cambio e innovación en el contexto organizacional están estrechamente relacionados. El cambio supone convertir una cosa en otra y la innovación supone además añadir una novedad a ese cambio. La pandemia nos obligó a cambiar la forma de comunicarnos, la forma de interaccionar, la forma de trabajar, al fin y al cabo, la docencia, la evaluación, el estudio. Nos obligó a teletrabajar cuando en marzo de 2020 se cerraron las aulas. Podemos entender que la pandemia nos ha permitido innovar.
porque nos ha obligado a introducir novedades en la forma de trabajar con las clases online, los exámenes virtuales, cuestionarios virtuales, trabajos en grupo virtuales, ¿no? Todo gracias al desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, las TICs. También hemos estudiado el teletrabajo como una evolución del concepto de organización, donde se rompen los límites físicos de la empresa, de la organización. ¿Y qué forma más directa de aprender qué es el teletrabajo que ponerlo en práctica en una pandemia, en el confinamiento provocado por una pandemia? No, lo habéis tenido que utilizar, lo habéis tenido que llevar a cabo vosotros mismos y vosotras mismas. El teletrabajo ofrece muchas ventajas y algunos riesgos que estoy seguro que habéis vivido, habéis percibido en vuestros casos particulares. Entre las ventajas destacamos la reducción de los desplazamientos, con el consecuente ahorro de tiempo y dinero. Seguro que recordáis los tiempos de trabajo y no trabajo. Cómo el desplazamiento hacia el trabajo, que no es trabajo porque no ha empezado la jornada laboral, ya se lo estamos dedicando al trabajo, ¿no? Pues cuando se reduce eso, aumenta la satisfacción de la persona, y así es. Otros beneficios que se obtienen, pues más flexibilidad para organizar tareas, para conciliar. Además de otros beneficios para las organizaciones, más rendimiento, más productividad, ahorro de costes. O para la sociedad en general, cuando se reduce el tráfico y se reduce la contaminación. Recordar qué gusto daba pasear por las calles en mayo de 2020, cuando estaba acabando el confinamiento y las calles estaban vacías. Beneficios para la sociedad, ¿no? Sin embargo, el teletrabajo también conlleva algunos riesgos, que estoy seguro que habréis sufrido en vuestras propias carnes, como es el aislamiento social, la desmotivación, ambigüedad de rol, la falta de información, dificultad para conocer lo que se está realizando en el trabajo, discriminación tecnológica, dificultades para poner límites entre el trabajo y el hogar. ¿Cuántas veces se ha cruzado un ente no identificado por las pantallas? ¿Un familiar? ¿Una mascota? Cuando estábamos en una reunión o en una clase, ¿no? Esto es fruto de esa dificultad para separar. Cuando hacemos teletrabajo en el domicilio, dificultad para separar el trabajo del hogar. Y también hemos estudiado cómo, para aprovechar al máximo los beneficios y reducir los riesgos del teletrabajo, pues es necesario cierto perfil en la persona. Un perfil que incluye elevada autonomía, organización personal, resistencia al aislamiento. Pues bien, habéis necesitado poner en marcha esas competencias, potenciar esas habilidades para lograr vuestros objetivos, para superar la situación, adaptaros a la situación y alcanzar el objetivo. También sabemos que los cambios provocan resistencias por miedo a lo desconocido, al qué vendrá, sabré hacerlo, por incertidumbre o desconocimiento, por comodidad o simplemente por ahorro de esfuerzo, ¿no? Por todo ello, generamos ciertas resistencias que pueden dificultar la adaptación a los cambios. Y sin embargo, a pesar de esas resistencias, aquí estáis, aquí estamos, objetivo cumplido. Para mí, lo más valioso de la experiencia vivida en el teletrabajo provocado por la pandemia es la superación de retos, la adaptación, la movilización de recursos, la adquisición de nuevas habilidades y competencias que han pasado a formar parte de vuestro currículum oculto, de vuestra formación como personas y como psicólogos y psicólogas. Howard Gardner, en su teoría de las inteligencias múltiples, planteaba la inteligencia como el conjunto de habilidades para la solución de problemas. Pues bien, la situación os ha obligado a poner en marcha múltiples habilidades para la superación del reto que supuso la pandemia COVID-19. Estoy seguro que este aprendizaje os resultará de mucha utilidad en vuestro futuro inmediato. Hemos hablado de cambios, innovaciones, resistencias, antídotos. En definitiva, los cambios en el contexto del trabajo de la universidad. Pero realmente la situación de la pandemia os tenía guardada una sorpresa más. Por si no fuera poco, con este cambio de metodologías, de clases, de exámenes online, virtuales, por si no fuera poco, llega el Congreso. Congreso online. Nuevo reto. Un nuevo mundo por descubrir, nuevo formato, nuevas herramientas,
sin la experiencia de congresos online, de organización, sin la experiencia del congreso previo, ya que el curso pasado no pudimos llevar a cabo el congreso por la situación de la pandemia. Y sin embargo, allá que os lanzáis. Congreso online, venga, pues lo que sea, podemos con ello. La organización del congreso ha supuesto una experiencia para poner en práctica muchos de los conceptos que hemos trabajado en las asignaturas de psicología del trabajo y las organizaciones. Ha servido como laboratorio para la puesta en práctica de conocimientos adquiridos como el trabajo en equipo, liderazgo, compromiso, motivación, estructura organizacional, comunicación, conflicto y muchas más. Todos los equipos de trabajo son grupos, pero no todos los grupos son equipos de trabajo. Y vosotros habéis constituido un equipo de trabajo, un gran equipo. Un equipo que ha supuesto un sistema complejo y adaptativo, caracterizado por la interacción e interdependencia entre los miembros que lo componen, que perseguían un objetivo común. Habéis hecho un gran trabajo en equipo. En el equipo de organización del Congreso habéis representado las características principales que definen a los equipos. Por ejemplo, habéis formado una entidad social que forma parte de otra entidad más grande, la UMH. Habéis formado un equipo con su estructura de comisiones, con su sistema de comunicación, sistema de toma de decisiones. Como comentaba Llanos o Álvaro, no recuerdo exactamente ahora, hace nada, os sentíais como muy profesionales a la hora de organizar este trabajo y realmente ha sido así. Habéis coordinado y llevado a cabo tareas relevantes para el logro de los objetivos organizacionales. Y es cierto, habéis contribuido a la difusión del conocimiento por medio de las conferencias que organizasteis, el concurso de comunicaciones y de pósters también. Y además el rendimiento del equipo tiene consecuencias que afectan dentro y fuera de la organización. Habéis conseguido implicar a personas más allá de nuestra organización, a personas de otras universidades o de otras entidades profesionales. En definitiva, el trabajo en equipo os ha permitido aprovechar al máximo las ventajas de este tipo de trabajo: mayor volumen de información, diversidad de puntos de vista, innovación, mayor capacidad para afrontar tareas complejas, mayor cohesión, identidad grupal. Y habéis tenido que afrontar también sus inconvenientes que conlleva el trabajo en equipo: conformismo, dificultades de coordinación, conflicto, inhibición, holgazanería social. Desde mi punto de vista, habéis logrado minimizar los inconvenientes, resolver los problemas que han ido surgiendo y maximizar las ventajas para lograr un resultado de gran calidad. Buen congreso. Y como también hemos estudiado en nuestras asignaturas, según el modelo de rendimiento grupal de Hackman y Morris, los resultados del equipo no se limitan al esfuerzo de la persona, el rendimiento o al producto obtenido, la productividad, sino que van mucho más allá, la viabilidad del equipo, el nivel de innovación que se alcanza muy alto en este caso, o el grado de satisfacción individual de cada persona en ese equipo. Todo esto también son resultados del trabajo y, según mi valoración, muy positivo. En cualquiera de las variantes de estos resultados, mi valoración es muy positiva. Personalmente, la experiencia de coordinación del Congreso ha sido muy bonito para mí y muy satisfactorio. En primer lugar, porque suponía un reto, porque el curso anterior coordinaba también el Congreso y no se pudo llevar a cabo, no conseguí motivar del todo a los alumnos para que cumplieran finalmente el objetivo, para que alcanzaran su objetivo. Y en segundo lugar, porque me ha permitido trabajar con un equipo humano muy comprometido, que ha demostrado una gran capacidad de adaptación para ir sorteando las dificultades que se presentaban y lograr celebrar el 18º Congreso Nacional de Estudiantes de Psicología, con el lema «Psicología, la semilla del crecimiento». He querido recordar el lema del Congreso porque vosotros lo planteabais con la idea de transmitir hacia afuera la idea de que la psicología contribuye al crecimiento. Mostremos cómo esto lo podemos hacer, ¿no?, a la sociedad en general, al resto de la comunidad científica universitaria. Pero yo os lo traigo para ponerlo aquí delante ahora, la semilla del crecimiento, psicología, la semilla del crecimiento, para que lo miréis como un espejo
y os miréis a vosotros mismos. Y valorar cómo vuestro periodo de formación en psicología en esta universidad, en sus aspectos formales, contenidos, clases, prácticas, trabajos, y en sus aspectos informales, relaciones, amistad, grupos, cómo todo eso ha contribuido a vuestro crecimiento personal. Me parece un ejercicio muy interesante. Y a modo de conclusión, y para cerrar mi intervención, quisiera destacar y agradecer. En primer lugar, destacar el aprendizaje que se ha generado a través de vuestra participación. Autoexigencia, la superación de los retos, la flexibilidad, la adaptación, la motivación de logro, la resistencia, el trabajo en equipo. Considero que son todo aprendizajes muy valiosos para vuestro futuro. Y también quiero agradecer la oportunidad de volver a dirigirme a este grupo, que os echaba de menos, de volver a compartir un espacio físico en esta maravillosa aula magna, en la universidad, con los tiempos que corren. Me hizo muchísima ilusión saber que iba a participar en este acto, que me habíais elegido para este momento y que iba a poder compartir con vosotros y vosotras estas últimas reflexiones en el contexto del grado acerca de la psicología y de vuestra formación. Me siento muy orgulloso de los logros que habéis alcanzado. Quiero daros la enhorabuena por vuestra graduación y desearos lo mejor para el futuro. Muchas gracias por vuestra atención y que seáis muy felices. Qué buenos docentes tenemos en el grado de psicología. Enhorabuena, Carlos, muchas gracias. Al año que viene me apuntaré a tus clases para la playlist esta que has dicho. Así. Venga, no. A continuación se va a proceder a la entrega de diplomas a las alumnas y alumnos de la octava promoción de grado en psicología por la Universidad Miguel Hernández de Elche. Doña Rebeca Bautista Ortuño hará el llamamiento de los alumnos y alumnas que subirán al estrado en grupos de cuatro a recoger sus diplomas. Hola, procedo. ¿Comienzo? Sí, vale. Pues Elena Martínez Marcet, Ángel Sánchez Ruiz, Jesús Brian Zamora Orellana, Ana Monreal Casau. Dayana Martínez Martínez, Cristina Moreno Riquelme, Alberto Jiménez Jiménez, Natalia Sepúlveda de la Coracho. Mariano Valdés Rodríguez, Cristina Rodríguez Valencia, David Ballestero Crespo, Sheila Fernández García. Segarra Jaén, Álvaro Álvarez Acosta, Vanessa Gramaje Galeana, Paula Román Vargas. Aleluya, 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 aleluya.
Andrea Ginergo Mariz, Juan Carlos González López, Nerea Ferrandiz Hernández, Mónica Madrona Martínez. María Exojo Fernández, Itai Martínez Pinar, Vanessa García Bertomeu. Belén Garrido Aragonés, Rebeca Ros Tebar, Almudena Coral Cortés Pérez, Antonio Daniel García Ruiz. Andrea Bermejo Sánchez, María Mercedes Segura Miquel, Esther Azor Villanueva, Joaquín Nicolás Álvarez Soria. Natalia Carricondo Macizo, Francisca Gregory Matos, Nika Sirmar Jere, Alba del Sol Cases Moreno. Isabel María García Gómez, Ignacio Carrasco Zamora, Lidia Castillo González, María Jesús Molina Valverde. Irene Clement Serrano, Daniela Ibars Martínez, Jesús Fernández Mas, Ana Cristina Macilu.
Antonio López Castillo, Ana Clara Bustos Carbonell, Paula Rocamora López, Joan Puigcerver Navascuez. Marina Vaz Fernández, Nadine Hernández Gil, Sara Pérez Ramón, Mario Castaño Gómez. Angelina Abdullaeva, Claudia Parres Cosma, Andrea Cebrián III, Guillermo Antonio Rodríguez Gil. Micaela Garrido Pacheco, Valeria María López Hernández, Carlos Pérez Amorós, Héctor Martínez Manchón. Nerea García Gilabert, Mónica Georgieva Toteva, Sandra Tebar García, Laura Herrero Pérez. María Roca Ortega, Caterina Ilianova Mateeva, Alba María Penalba Moya, María Torregrosa Rabasco. Araceli Honrado Ortiz, Lucas Bodoque López, Ángela Zamora Garrido, Roberto Moreno Campillo.
María Pilar Rocamora Sarabia, Noelia Vera Valero, Loubna R. Ramone, María Rodríguez Aguilar. María Macía Valero, Laura Vanessa Arboleda Castañeda, Dolores Cabenagui y Razábal, Iván Jiménez Jiménez. Juan Alfonso Montejano Ortega, María Asunción Sánchez Sánchez, Irene Lencina Guardiola, Elena Pérez Alcolé. Marina Almeida Rodríguez, Laura Daniela Rendón Ramos, Julia Ortega Tirado, Fernando Francisco Serna Berna. Yasmín Gilabert Martínez, Sara Marín Moreno, Sara Crespo Gómez, Fabián Marcelo Cuenca Calva. María de los Llanos Padilla Fons, Samuel Samper Satorres, Alejandro Pacheco Ortiz, Miguel Sánchez Cinca.
Tiene a continuación la palabra la vicedecana del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana, doña Concepción Sánchez Beltrán. Buenas tardes y un cordial saludo a la octava promoción de graduados y graduadas en psicología, a las autoridades académicas, a todos los asistentes presentes y online y a los representantes de esta mesa. Un saludo a doña María Virtudes Pérez Jover, vicedecana de grado en psicología de la Facultad de Ciencias Sociosanitarias. Un saludo a don Juan Carlos Marzo, vicerrector adjunto de Infraestructuras. Un saludo a don Carlos Candela Gulló, profesor del Departamento de Psicología de la Salud. Quiero agradecer en primer lugar a la Universidad Miguel Hernández la invitación que un año más ha realizado al Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad Valenciana para participar en este acto de graduación y decir que es un honor y un privilegio para nosotros poder formar parte de él. Excuso la no asistencia del decano del Colegio Oficial de Psicología, don Francisco Santolaya. Le hubiese encantado estar aquí con todos vosotros, pero debido a compromisos adquiridos anteriormente le ha sido imposible venir. Pero me ha pedido que reciban sus felicitaciones y su más cordial y afectuosa enhorabuena. Bueno, considero que este acto de graduación es muy importante, es muy emotivo y especial, y lo estamos viendo, ¿no? Yo diría que es casi mágico en vuestras vidas. En él todos vosotros y vosotras estáis celebrando el haber terminado la carrera de psicología después de unos años de dedicación y esfuerzo continuado, creciendo en conocimientos y como personas, como muy bien decía antes el profesor Carlos, ¿no? Y por ello el Colegio de Psicología quiere felicitaros y daros la enhorabuena. También queremos felicitar a vuestras familias que con su esfuerzo y apoyo incondicional han contribuido a que hoy estéis aquí. Y como no puede ser de otra manera, queremos felicitar a todos los profesores y profesoras que con su buen hacer y dedicación a lo largo de estos años han contribuido a vuestra formación académica e intelectual, transmitiéndoos conocimientos, dándoos herramientas para el futuro y motivándoos en vuestro aprendizaje. Estáis en una de las mejores universidades y de un gran rigor científico, y eso es un bagaje que os vais a llevar. Con esta graduación llegáis al final de un proceso, al final de vuestro camino universitario, de vuestra vida de estudiantes. Estáis a punto de despegar y trabajar en aquello para lo que os habéis estado preparando todos estos años. Ahora entráis en otra etapa de vuestra vida. El trabajar como profesionales de la psicología requiere estar colegiados. Como sabéis, es obligatorio. Por ello, el Colegio de Psicología os abre las puertas y os da la más acogedora bienvenida. Os invitamos a que vengáis, a que os acerquéis a conocer el colegio, sus servicios, las distintas áreas de trabajo, sus grupos. Podréis encontrar información y orientación en relación a vuestro futuro profesional. Os invitamos a que conozcáis la que será vuestra sede profesional y os invitamos a que participéis en ella. Deciros que esta etapa que iniciáis no es tarea fácil. Quizá algunos de vosotros ya tenéis más o menos el futuro planificado, ¿no? Antes decía esta compañera, bueno, nos espera un máster, ¿no? Eso es cierto. Quizá otros estéis más preocupados o sintáis cierta incertidumbre o vértigo por lo que os depara el futuro profesional, pero que nada os desaliente. Con seguridad y esfuerzo todo es posible. Confiad en vosotros, en vuestro potencial y en vuestra formación, que ha sido tan importante. Confiad en que estáis bien preparados y que poseéis capacidades, recursos y habilidades y conocimientos para afrontar esta nueva etapa. Intentad entusiasmaros afrontando los retos y los desafíos que el futuro profesional os va a deparar. Ser psicólogas y psicólogos competentes, emprendedores, proactivos. Arriesgaros y seguir vuestra vocación. Habéis elegido una apasionante y preciosa profesión.
de la que os tenéis que sentir orgullosos y orgullosas. Sin embargo, no podéis quedaros únicamente con la excelente formación adquirida en la facultad. Es fundamental que continuar formando. La formación continua es imprescindible para capacitaros en aquellas áreas más específicas que queráis trabajar. Hay que seguir formándose para ser profesionales responsables, eficaces y de calidad, de manera que con vuestra buena praxis profesional mantengáis el crédito y el prestigio que la psicología ha ido adquiriendo a lo largo de las últimas décadas. Decir que en el día a día la psicología ha ido adquiriendo un reconocimiento, un valor y una utilidad social, y cada vez más la sociedad reconoce el papel fundamental de los profesionales de la psicología, demandando sus servicios no solo en lo público, sino también en lo privado. Y además, como antes se ha dicho, ¿no?, con toda esta pandemia, ello se ha hecho patente en estos tiempos tan difíciles e inciertos que estamos viviendo, que la psicología tiene una labor y una función muy, muy importante. Quiero señalar que como psicólogos y psicólogas no solo debéis contar con una formación teórica sólida, sino que en vuestras intervenciones debéis mantener una posición respetuosa, empática y ética, siguiendo el código deontológico del psicólogo que os va a servir como regla de conducta profesional en el ejercicio de la psicología en cualquiera de las modalidades a la que os dediquéis. Y no olvidéis la responsabilidad que implica nuestro ejercicio profesional, ya que trabajamos con seres humanos, y esto es muy importante. En fin, deciros que el colegio está a vuestra disposición, defendiendo vuestros intereses y los de la profesión, informando, apoyando y dando asesoramiento y formación a todos los colegiados y colegiadas, posibilitando a través de distintos procesos la inserción en el mundo laboral. Y ya para concluir, daros a todos los graduados y graduadas la más sincera enhorabuena por vuestra graduación en psicología y desearos que el futuro os depare felicidades y éxitos profesionales y personales. Gracias y disfrutar y celebrar vuestra graduación. Muchas gracias, Concha. Cedo ahora la palabra al profesor Juan Carlos Marzo, vicerrector adjunto de Infraestructuras y profesor del Departamento de Psicología de la Salud. Buenas tardes, señora vicedecana del Grado de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociosanitarias, Virtu Pérez Gober. Señora vicedecana segunda del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana, Concha Sánchez Beltrán. Al profesor encargado de la lección magistral, Carlos Candela, en primer lugar, enhorabuena por su lección. Y también bienvenidos los estudiantes y familiares que este año por primera vez nos ven desde sus casas. Se hace extraño ver la sala así, no es la primera graduación que vemos en estas condiciones, y se me hace raro no ver a las familias que suelen sentarse en ese lado y los estudiantes en este, y que bueno, pues suelen emocionar. Yo estoy seguro que gracias al trabajo que están haciendo nuestros compañeros, podrán sentir la emoción que estamos sintiendo en esta sala. Bueno, pues sí, en primer lugar, quiero agradecer la invitación a estar en esta mesa. Realmente es para mí un honor actuar como vicerrector adjunto de Infraestructuras y especialmente como profesor de Psicología del Trabajo. De hecho, mi intervención va a ser en este segundo ámbito y no en el primero. En primer lugar, quiero daros la enhorabuena. Enhorabuena por haber llegado hasta aquí. Además, quiero daros las gracias. Gracias por haber escogido una profesión cuyo objetivo es ayudar a los demás a ser felices, incluso en la tristeza, en el desamor y en la enfermedad. Incluso ante eventos tan trágicos como la muerte de un ser querido, tal vez muy cercana debido a la situación pandémica que estamos viviendo. Y también en estos momentos en los que a veces nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Gracias al trabajo constante de estos años, estoy seguro que habéis conseguido desarrollaros profesional y personalmente, y que ahora sabéis diferenciar entre lo superficial y lo importante.
Aún en una situación tan difícil como la actual, una pandemia que ha demostrado la importancia de la salud mental, que nos ha hecho darnos cuenta de lo difícil que es quedarse encerrado en casa, limitando nuestras relaciones sociales, teniendo un contacto físico menor, se ha notado, se nota y se notará en un corto plazo en nuestro bienestar personal y social. Pese a ello, seguimos siendo el país de la Unión Europea donde el sistema público de sanidad hay, donde en el sistema público de sanidad hay más psiquiatras que psicólogos, donde tenemos 4 psicólogos por cada 100.000 habitantes. Gracias a la pandemia ahora entenderemos fácilmente esta relación, mientras que la media europea está en 18 por cada 100.000, 4 veces más, pero aún así, gracias a la pandemia, entendemos que ese número es muy bajo. Resulta sorprendente que la profesión de psicología tenga tan poca presencia, cuando la segunda causa de absentismo laboral es la ansiedad o la depresión, por lo que un mayor número de profesionales facilitaría una reincorporación más rápida al trabajo. Incluso podría evitar que los trabajadores llegaran a tomarse una baja. Eso, sin mencionar el número de suicidios. 3.671 en el año 2009, el año 2019, último año con cifras oficiales, siendo la principal causa de muerte no causada por enfermedades. En ese mismo año, en el 2019, murieron por accidente de tráfico 1.725, unas 2.000 personas menos. Sin embargo, existen grandes campañas, muy necesarias, de concienciación para este tipo de accidentes, pero no para prevenir el suicidio. El año 2020, seguro que las cifras todavía son más dispares, pues la pandemia nos obligó a no utilizar el coche, pero provocó, y ojalá me equivoque, un aumento en el número de suicidios. Hasta el año que viene no podemos saber porque va cada 2 años la estadística. Pese a ello, os podéis considerar personas afortunadas. Afortunadas porque tuvisteis la oportunidad de acceder a esta titulación. Muchas personas se quedan fuera, no solo por el número de plazas ofertadas, sino por falta de recursos económicos o incluso por falta de tiempo. Además, habéis tenido la suerte de contar con un magnífico claustro de profesores. Su nivel científico y profesional son garantía de que habéis tenido una formación que os permitirá enfrentaros de una manera exitosa a vuestros nuevos retos profesionales. Desde aquí, mi enhorabuena a todos ellos, a todos mis compañeros. Esa fortuna también debéis agradecerla a vuestras familias, a las cuales aprovecho para felicitar y dar las gracias. Gracias por ser un pilar básico en vuestro desarrollo personal. Sin duda, sois como sois gracias a su dedicación, esfuerzo y cariño. Enhorabuena, familia. Ahora, tras finalizar este grado, os enfrentáis a un nuevo reto, vuestro futuro. Un futuro que puede que se vislumbre incierto, puede que incluso lo veáis un imposible. Sin embargo, la preparación de este grado os servirá de aval allí donde vayáis y os abrirá la puerta de acceso a otros estudios relacionados con la psicología, como los que hay en la UMH y sus 4 grados oficiales, el máster en psicología sanitaria, el máster en recursos humanos, el máster en terapia infantil y adolescente y el máster en gerontología y salud, cualquiera de los 4 con su certificación oficial. Hoy en día tenemos la dificultad de un momento económico, político y social que hace difícil pensar en una óptima inserción laboral de los psicólogos. Aunque la pandemia está provocando un aumento de la demanda de nuestros servicios que no se está reflejando en una adecuada oferta pública de empleo para nuestra profesión. Por eso os digo que no debéis esperar nada por parte de los gobernantes. Debéis crear vuestro propio destino. De nada sirve buscar excusas en el exterior. Tú eliges tu camino. Si decides no actuar y dejarte arrastrar por los acontecimientos, bien, hazlo. Pero luego no vale quejarse y argumentar que son momentos muy difíciles. Tu futuro depende de ti, de la forma que tienes de enfrentarte a los retos. Si hay alguien culpable de tu fracaso, ese eres tú. Si a alguien le tienes que agradecer tu éxito, empieza por pensar en ti y en los que tienes alrededor. Rodéate de gente que esté motivada, ilusionada y, sobre todo, que tenga la seguridad que vais a conseguirlo. Todo proyecto depende de la colaboración con otras personas, así que buscad
a quienes crean en vosotros y hacerles partícipes de vuestro futuro. Poned en marcha el trabajo en equipo, como ha nombrado el profesor Candela. Buscad sinergias con otros profesionales. Analizad cómo podéis ser útiles a la sociedad, cómo podéis ayudar a otros a ser más felices. Aprender a valorar vuestro conocimiento. No regaléis vuestra sabiduría y vuestro esfuerzo. Es fácil que cuando algún familiar o conocido, que sabe que tienes el título de psicología, trate de contarte una situación para que le ayudes, porque, total, es un problemilla y seguro que tú sabes cómo ayudarle. Probablemente así sea. Escuchad la cuestión. Pero si creéis que requiere una mínima intervención, mandadlo a vuestra consulta. Y si no, y si tenéis una relación estrecha con esa persona, mejor mandarlo a la consulta de un compañero o compañera. Ahora, piensa en tu sueño. Establece la forma de alcanzarlo. Lucha. Habrá dificultades, pero no te rindas. Nadie dijo que hacerse mayor fuera fácil. Hará momentos felices. Mantén la ilusión, disfruta de tus éxitos y aprende de tus errores. Disfruta de cada paso. Disfruta del camino. Sé constante, persevera y así harás que tu sueño se vuelva realidad. Enhorabuena y muchas gracias. Bueno, pues me toca a mí ya el último discurso. Buenas tardes, compañeros, amigos, Concha. Estaba preparando el discurso y escuchaba la letra de la canción Lo que te mereces debido a Suecia. Y creo que algunas frases podrían ir guiando este discurso, dando cierto sentido al cúmulo de ideas que tengo en la cabeza. La letra empieza: parece que hoy no ha muerto gente. Y he sonreído al ver cómo está cambiando, por fin, el panorama sanitario que nos ha tocado vivir estos dos últimos años. Han muerto muchas, demasiadas personas. Y no había tenido en cuenta todas las que nos ha contado Juan Carlos. Pero vosotros, vosotras, nosotros, nosotras estamos aquí, hoy, vivos y sanos, y graduándonos. Me gustaría agradeceros el comportamiento que habéis tenido, por lo general, en estos dos últimos años. El año que nos sorprendió, nos descolocó y nos encerró en casa el bicho. Hubo mucho desconcierto, ambigüedad en las instrucciones, ansiedad ante lo desconocido y miedo a la enfermedad y a la muerte. Pero estuvisteis a la altura de las circunstancias. Una de las características de un buen terapeuta es la empatía. Es un término que además trabajamos mucho en mi asignatura. Habéis demostrado que sois maravillosamente empáticos, que comprendisteis que el profesorado necesitábamos adaptarnos a las nuevas formas de docencia, que también éramos padres, madres, esposas, hijos, temerosos de enfermar o de enfermarlos. Principalmente, como dice Cana, responsable del grado, he sentido que comprendíais el esfuerzo que estábamos haciendo, intentar organizar mi vida, la vida de mis colegas, la vida vuestras y la docencia de todo el grado. He sentido que habéis sido tolerantes y pacientes, valientes y responsables, que nos habéis permitido fallar y rectificar de nuestros errores sin presionar, sin agobiar, con educación y respeto. Por ello, permitidme que en primer lugar os dé las gracias. Me enorgullece pensar que hemos formado a unos buenos futuros profesionales, pero también a unas bonitas personas humanas. Muchas gracias. La canción sigue: pienso estar agradecido. Como gestora de grado, sigo con los agradecimientos de personas que han ayudado especialmente estos años. Mi querido y gran amigo Juan Carlos, gracias por el esfuerzo que habéis realizado de infraestructuras para que pudiéramos seguir con la docencia, cumpliendo normas y protocolos sanitarios, pero con el cuidado y el cariño del buen hacer que te caracteriza. Gracias. Concha, amiga, muchos años llevamos ya juntas en esta mesa y mucha colaboración. Pero especialmente en este año quisiera agradecerle al COP su ayuda, como no podía ser de otra manera, facilitándonos el acceso a la formación continua del FOCAD para que podamos terminar con las estancias prácticas de nuestros estudiantes. Muchas gracias.
A mis compañeros vicedecanos, Carlos, cuya gestión académica en este año de estancias ha sido muy compleja, y que, bueno, que ha sido tan compleja en el año del confinamiento, me emociono y me estoy saltando todo, en el año del confinamiento y que no ha mejorado mucho en este año, y a Rebeca, por continuar con la proyección del grado en Reyes y ofertando actividades académicas fuera del plan de estudios. A mis coordinadores de curso, Bea, Rebeca y Carlos Candela, que además se comprometió el curso pasado en guiaros en el CNEP, y el fruto y el esfuerzo quedó enterrado en la confusión de la pandemia y que ha tenido la deferencia de volver a meterse en este lío de nuevo. Gracias, Carlos. Y finalmente a todos los docentes de grado por el gran esfuerzo, la flexibilidad, la tolerancia y la implicación que han mostrado para transformar y adaptar sus asignaturas al entorno tan desapacible y complicado que hemos vivido. A todos vosotros, mis colegas, amigos, por haber hecho que estas chicas, estos chicos, futuras, futuros, graduadas, graduados en psicología, salgan tan bien preparados como cualquier año normal. Bueno, entendemos por normal la parte central de la curva. Bueno, no soy estadística, seguimos. Gracias, compañeros. Sigue la canción. Deberíamos decir más veces, te deseo lo que te mereces. Bueno, me gustaría desearos que consigáis todo lo que merecéis. Dejadme que os cuente un cuento. Érase una vez un chico que se quejaba a su madre constantemente sobre su vida y lo difícil que resultaba ir avanzando. Estaba cansado de luchar y no tenía ganas de nada. Cuando un problema se solucionaba, otro nuevo aparecía. Y eso le hacía resignarse y sentirse vencido. ¿Os suena? Anda, que no lo he escuchado estos 2 años atrás. La madre llenó 3 recipientes con agua y los colocó sobre fuego. Cuando el agua comenzó a hervir, colocó en el recipiente una zanahoria, en otro un huevo y en el otro unos granos de café. Lo dejó hervir. A los 20 minutos apagó el fuego. Sacó las zanahorias y las colocó en un tazón, sacó los huevos y los colocó en otro plato. Finalmente colocó el café. Miró a su hijo y le dijo, ¿qué ves? Zanahoria, huevos y café. Bueno, acércate. Tocó las zanahorias y notó que estaban blandas. Tocó el huevo y observó el huevo duro. Luego le pidió que probase el café y el chico sonrió mientras disfrutaba de su dulce aroma. ¿Qué significa esto, mamá? Bueno, los 3 elementos se habían enfrentado a la misma adversidad, agua hirviendo. Pero habían reaccionado de forma muy diferente. La zanahoria llegó al agua fuerte y dura, pero después de esos 20 minutos se había vuelto débil, fácil de deshacer. El huevo había llegado al agua frágil, su cáscara fina protegía su interior líquido, pero después de estar en agua hirviendo, su interior se había endurecido. Sin embargo, el café era el único, después de estar en agua hirviendo, que había cambiado tanto el agua como sus propiedades. ¿Quién eres tú? Le preguntó a su hija. Cuando la adversidad llama a tu puerta, ¿cómo respondes? ¿Eres una zanahoria que parece fuerte, pero que el dolor te vuelve débil y pierdes tu fortaleza? ¿Eres un huevo que comienzas con un corazón maleable, pero después de una dificultad te vuelves duro y rígido? ¿O eres como café, que cuando el elemento causa dolor, alcanzas tu mejor sabor? Creo que esta experiencia vuestra, vuestro paso por la titulación, estos 2 años de pandemia principalmente, nos habéis demostrado, por lo menos así lo percibo, que cuando las cosas han sido complicadas, habéis reaccionado a la altura de las circunstancias y nos habéis ayudado a que las cosas salieran mejor. Os queda un largo recorrido, pero habéis elegido la profesión más bonita del mundo, así que seguro que vais a disfrutar del viaje. No obstante, ser psicóloga conlleva una gran responsabilidad, ya que vais a tener que aliviar el sufrimiento de las personas, y eso no se consigue por azar o por simple palabrería. Se logra aplicando las técnicas y tratamientos que han demostrado ser más eficaces y tantas otras competencias que, aunque no os lo creáis, habéis conseguido estos 4 años. Seguir siendo así, coherentes, responsables, generosos, amables. Y seguro que podréis con todo, como habéis podido hasta el momento. Mis queridas, mis queridos cafés, enhorabuena a todas, a todos, suerte en el futuro. Aquí seguiremos siempre para lo que necesitéis. Muchas gracias.
en pie, vamos a escuchar el himno universitario. Bueno, pues en nombre del decano de la Universidad de la Facultad de Ciencias Sociosanitarias de la Universidad Miguel Hernández, se levanta la sesión. Enhorabuena.